Brasil es nuestro primer socio comercial. Nosotros veníamos teniendo un intercambio de cerca de 30 mil millones de dólares anuales. Y bueno, este año con el lío que fue el mundo, vamos a andar en los 92 mil millones, o sea que la caída fue importante, pero entre los dos hemos logrado ir sosteniéndola, con mucho trabajo los presidentes, con mucho trabajo los ministros, pero no sin fricciones. Y ahora se había una fricción en un área que es muy simbólica, que es la de los alimentos perecederos, que a nosotros nos generaba tensiones, sobre todo regionales, porque eso tiene que ver muchas veces con la impronta que un gobernador le está dando a su producción, a sus ciudadanos. Y bueno, la verdad es que venía generando un problema y se tomó la decisión de hacer esta reunión bilateral, donde más allá de destrabar lo que había en este momento, se acordó una idea de los presidentes que me parece que es central, que es que los ministros de las tres áreas, no solo los de industria, que por ahí son los que más conflicto tienen, sino que estuvieran acompañados por los de economía y los cancilleres, tuvieran una reunión cada 45 días. La primera va a ser alrededor del 15 de enero en Buenos Aires, en la Argentina, probablemente en Buenos Aires. Y entonces de esta forma tener un mecanismo permanente para no permitir que escalen los problemas, porque si vos lo agarrás en el inicio y con continuidad, es más difícil que pueda convertirse en problemas de verdad.